¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy, amigos. Seguramente ya se pudieron dar cuenta, está a la venta mi Audi R8. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Seguramente mucha gente ya lo sospechaba, ya sabía lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque en los últimos días en mi cuenta de Instagram, que por cierto, si no me siguen, vayan a seguirme, por ahí estoy mucho más activo y por ahí les puedo dar spoilers todo el tiempo. He estado diciendo que quiero comprar un coche nuevo, que es muy probable que el R8 se venda. Inclusive el día de ayer por la noche publiqué una foto de mi Audi R8 con el letrero de se vende. Y sí, no es mentira, es 100% real. Lo voy a vender. Como ustedes sabrán, tengo ganas de comprarme un coche de una gama un poquito más alta. Digamos que el R8 de mi generación es un buen coche, es un coche bastante bonito, es un coche que en el momento en el que lo compré fue una meta cumplida, un sueño cumplido. Hola, suena duro. Es mi R8, de hecho vamos para afuera para explicarles un poquito más. Acá en la parte de afuera nos acompaña Nicanor y Osby. Osby está en el R8, que lo acaba de prender y no mames cómo suena. Suena pasadísimo de corneta. Acaban de sacar ya el TT, porque el TT estaba aquí adelante del R8. Y nada más, qué duro suena. Pero bueno, ¿cómo suena, Nicanor? Tus vecinos te han de adorar los domingos en la mañana. Capaz no te escuchaste, así que vamos para enfrente. Ya le cerró el cutout. Ah, por eso. Dice Nicanor que mis vecinos me han de adorar. Eres el despertador que quita el sueño. Pero... pues güey, no es como que sea muy temprano ya. No, ya es hora de levantarse. Ahora les pasamos a volar. Y ahí viene saliendo mi R8. Nicanor se encuentra por aquí en mi casa ahorita, porque él va a grabarle un video especial a mi R8, en el cual pues lo va a poner a la venta. Acaba de raspar, sí. Sí se vi la cara. No, sí, no raspó. Creo que raspó un poquito al frente, ¿no? Como la punta. Ah, todo bien. Está pasado. ¿Sabes qué tiene este auto? Este auto es de los que nunca van a pasar de moda. Y a pesar de ser el modelo que es, no se ve viejo. No se ve viejo, no, disculpa, tiene 11 años. Pero es el clásico auto que dentro de 20 a 25 años va a ser de los que van a crear este precedente, como el primer auto de Audi que tuvo el motor central. Exactamente, de hecho lo dijiste correcto, güey. Es el primer auto de Audi con motor central. Y es la primera generación de Audi R8. Y déjame decirte otra cosa. Bueno, yo lo vi el prototipo en Puebla, en el museo de Audi. A mí me volvió loco cuando supe que te lo ibas a comprar. Se fundieron mis fusibles. Es que este auto para mí fue muy emocionante verlo también en las películas de Tony Stark. Verlo... Puf. Y luego, déjame decirte un antecedente. Hubo otra película con una película de Will Smith que se llamó iRobot, que tenía un auto. Ah, cierto, yo la vi. Entonces ahí fue donde yo dije, esto es una cosa increíble. Hay gente que ve este auto como el primer escalón para entrar a los autos exóticos. Yo lo veo como el auto que puedes usar todos los días sin meterte en las broncas de los exóticos. Entonces, buen punto. Es que no deja de ser Audi, no es... es un auto confiable, de diario. Donde se te descompone algo, vas a cualquier agencia Audi y te lo solucionan. Es una ventaja grande en un auto exótico, porque un auto exótico de marca más alta, ¿dónde te reparas algo que se te... No hay agencias por todo el país. Yo no me llevaría un Ferrari o un Lamborghini a Zacatecas, y en este sí me voy, pero muerto de risa. Yo ya me fui hasta Veracruz, güey. Hasta Veracruz. Por acá nos acompaña Osby también, amigos, que nos acaba de hacer el favor de sacar los coches. En resumen, se va mi R8, amigos, es una realidad. Les digo, ahorita les voy a explicar un poquito más a detalle el porqué de esta decisión. No creo que haya mucho que explicar, es meramente por mejorar, que a final de cuentas es lo que se busca siempre. Son los siguientes escalones. A lo mejor vas a decir, sabes que ya tengo el capital para poder llegar a un modelo más nuevo, eso está perfecto, pero seguimos avanzando. Agua que se estanca, se pudre, se echa a perder, guácala, fuchila, guácala. Y siempre hay que buscar el mejorar, el mejorar. En su momento les digo, y les digo en su momento, y hace apenas unos meses, amigos, hace unos meses que yo compré este Audi R8, y fue para mí un logro que yo veía inalcanzable hace quizá un tiempo. Fue algo que me voló la cabeza el hecho de decir, tengo un Audi R8, yo veía esto inalcanzable, yo lo veía en las películas, yo lo veía en videos, yo lo veía a veces, rara vez, pasar alguno de estos, decía, no mames, ¿cuándo va a ser el día que yo logre tener uno en mi cochera, de mi propiedad? Y ahora no solamente es el coche, es la casa. Felicidades, por cierto, muy bonito gusto, en un excelente lugar. Tú sí te la sabes. Estuvo bien pensado. Sí. Y creo que es una buena decisión. Ahora, el hecho de vender este coche, mucha gente pensaba que era porque lo iba a vender y porque tenía que pagar la casa. No, me tiene que pagar a mí, y eso sí le va a costar. Y eso sí es más caro. Eso es más caro. No, en realidad no lo vendo. Aparte tenía que pagar mis comidas. Uy, no, y eso es caro. Y eso es más caro. Aunque no lo creas, como traga de feca, entonces es más caro. Sí. Yo me lo quedo todo. No, él lo hace polvo, lo hace gas. No, ese Johan es bravo, güey. A ti te tocó, Nicanor. Vayan a revisarlo. No, ya como ser humano, revísenle algo. Debe estar ahí en la puerta de la salida algo podrido. Por humanidad, ¿no? Algo hay a mí. Bueno, en realidad no lo vendo. Y, o sea, sí lo vendo porque necesito venderlo para comprar otro. Pero no lo vendo en este momento porque tenga que deshacerme de él y comprar la casa, amigos. La casa, les digo, ya es algo, digamos, otro tema. Él te lo vendo porque voy a mejorar. No me voy a deshacer de él y ya no voy a comprar nada. No, al contrario, lo voy a vender y voy a comprar algo el doble de chingón. Fácil. Entonces, por cierto, no hemos logrado concretarlo del GTS. No se preocupen, si no es ese, es uno mejor. Entonces, nada más para la gente que pensaba que era por el GTS, no lo es. Vienen en realidad 4 carros de lotes que vamos a poner afuera de la basílica a trabajar y a producir. Y en un año que dejen dinero... Sí. Ahí vamos, Wall Street, allá te vi. Ya me vi. Pero bueno, dejamos a Nicanor por lo pronto que se avienta ahí su video, porque él está especializado en este tipo de videos. Cuando algo no se puede vender, Nicanor lo logra. Déjenlo en mis manos, nosotros lo vendemos. De hecho, vamos a fraccionar el Parque Aguazul para que próximamente vayan apartando su terreno. Y pues este es mi Audi R8 por dentro, amigos. Es modelo 2009, es un V8 aspiración natural, 4.2 litros y tiene 46,000 kilómetros cerrados. Si no lo creen, ahí está. Es un modelo que, digamos, para los kilómetros que trae, muy buen kilometraje. Pero muy buen kilometraje, muy buen trato. Digamos que pues es una buena opción para, como tú dices, primera compra de auto exótico. Porque por el precio de este Audi R8, que es $1,100,000, digamos que te puedes comprar un RS5, vale más caro, güey. Y es un RS5. Pero no trae la pinta. Exacto. No, y no te hace sentir lo que te hace sentir un R8 en la calle, güey. Claro. No la posición de manejo, sino el hecho de andar en la calle y que todo el mundo voltee y diga, no mames, aparte el color sí está de mírame a huevo. Y no quiero recibir los ataques de toda la tribu, pero díganme sí o no. Si tú traes un S6... parece Jetta, y este es un R8 por donde le busques, papá. Es un pinche Jettota. Bueno, es un buen coche. Dejo a Nicanor que haga su video y ahorita nosotros continuamos con esto. Pues listo, amigos, Nicanor ya terminó de grabar su video. Por aquí tenemos el R8, el cual precisamente ahorita lo que voy a hacer es lavarlo a detalle, que quede impecable, sacarle unas buenas fotos y publicarlo en venta en páginas de venta de autos. Ya por ahí la gente que me sigue en Instagram sabrá que si quieren información de este coche la pueden buscar en mi Instagram, en mi última foto. Pero aún así creo que un coche con buenas fotos, tanto de interior como de exterior, como del motor, que por cierto en las fotos que subí, que lo pusieron en venta en la página, no están más que las que me tomó, creo que Abraham, la vez que lo terminaron de forrar. Son puras fotos del exterior, no hay ninguna foto del interior. Por lo tanto, necesito aspirarlo, necesito dejarlo bonito, almorolearlo, porque las llantas tampoco ni almorol tenían. O sea, lo traemos prácticamente en las fotos a lo que se alcanza a medio apreciar en los videos. Unas buenas fotos a detalle, y creo que con eso, si hay algún interesado, obviamente, si es de mi canal, conocen el coche igual que yo. O sea, lo que conozco yo el coche, ustedes lo han visto en todos los videos. Pero si hay gente que no me conozca y aún así está interesada, pues que mínimo por las fotos se pueda guiar de lo que verdaderamente es el coche. Creo yo que para su año está en perfectas condiciones. Digamos que para su año, entre comillas, porque es un coche que aún así sabemos que no los usan mucho, ese tipo de coches. Y cuando son nuevos, menos. Sacamos un aproximado, y por año tiene 3,000 kilómetros. 3,000 y fracción kilómetros por año, güey. O sea... es menos de 100 kilómetros al día. O sea que exacto, no mames, muchísimos menos. Muchísimos no, menos. O sea... ¿10 kilómetros sí, al güey, día? Sí, güey, de 10, si acaso. ¿No lo vendas? Bueno, sí, porque tienes que volar una... Pero estamos hablando de que es un coche que para el año que es, que decimos nosotros 11 años, pero en realidad son casi 12. Okay. Digamos sí, son 12 ya, prácticamente no sabemos en qué fecha se compró. Ajá. Supongamos 12 años, entonces sí es un aproximado entre 300 y poquito kilómetros por año. 3000 y tantos, perdón. Ni el carro de una doctora que nada más lo ocupaba para ir al Oxxo. Es que más bien como dicen los coyotes. Como dicen los coyotes. No, era de una doctora. Y lo usó 2 veces y luego ya no lo quiso mover. Sí, porque en realidad su marido la llevaba todos los días a su casa. Dijo, lo buscaba para la uni o para la Pues bueno, es un buen coche. Creo yo que es una excelente compra para quien lo vaya a comprar. Digamos que así, al tanteo, quien lo compre se va a rayar para empezar en la gama de los exóticos. Porque con 1 millón y pasadito... no hay ya ningún exótico de ese precio. No ni siquiera un GTR de la generación pasada. Ni siquiera. Es el primer escalón. Es el. Exacto, es de aquí a la cima. A la cima. ¿Por qué? Me acaba de pasar a mí. Fue mi primer escalón, ya voy al siguiente y al siguiente y al siguiente. Bien jugado. Entonces. Buena maniobra. Entonces, seguro quien lo compre le va a suceder lo mismo. Es su primer escalón a lo grande. Y pues bueno, yo satisfecho con mi coche. Hasta este momento nunca me ha dado lata de nada, ustedes lo saben, jamás me ha fallado, pero aspirar a algo grande es lo que queremos siempre. Vamos a meterlo, a lavarlo con la Kärcher, a ver dónde está la Kärcher. Se la llevó el Gus. Ah, buen punto, buen punto. Si no, diría yo, hay que llevar un autolavado. Ah, güey, no lavan como uno quiere. Llevarlo al depa, güey, o traer la Kärcher para acá. Ah, pues sí, güey, es más fácil. O llevar la casa allá. O llevar la casa con todo y carro, ¿no? Exacto, güey. Bueno, vamos a traer ahorita la Kärcher para acá. Johan iba a venir en un ratito más, entonces que nos ayude él también a lavarlo. Lo lavamos entre todos, lo dejamos perfecto, le tomamos unas fotos y... les digo, ahorita les voy a explicar bien a detalle qué es lo que se puede venir próximamente yéndose mi R8, la razón principal por la cual se vende y un poquito más de datos sobre el coche. Nicanor ya nos deja, Nicanor. Pórtense bien, coman frutas y verduras y visítenme en mi canal. Pórtate bien, Nicanor. Subiendo el doble fila, ¿qué pasa ahí? Subiendo pasaje a media calle. Pero está mi gemelo. A ver, quítate la barra. ¿Cómo? Sí, era tu gemelo, güey. Es que antes era Uber, amigos, es mi pasado. Va mi pasado frente a mí. Ah, ese los vi de hace 2 años. O 3, 2, ¿no? 2 o 3, pues bueno, les decía, vamos a echarle una buena lavadita. No está tan sucio, pero creo que sí se tiene que ver impecable. Porque, por ejemplo, de la parte del interior sí está sucio. De aquí también está sucio. Y del motor está muy empolvado. Entonces vamos a intentarlo dejar ahorita... bonito, limpio, presentable, unas buenas fotos y ahorita les explico bien a detalle el plan con mi Audi R8. Vámonos para adentro que el sol está ahorita fuerte. Vamos mejor a esperar a que baje el sol para dejarlo bonito. Amigos, pues mientras se baja un poquito el sol encargamos algo de comer. Chequen, esto lo venden como un rollo completo de sushi. Hola, güey. Sacaste las ideas. No mames, te sacaste. No, es que por el eco. No creo. No mames. Por aquí, esto lo venden como medio rollo. O sea, son 5 rollitos del tamaño de mi dedo pulgar. No mames, y un pinche pepino ahí como para rellenar el otro, la otra mitad de la cajita esta. Pero es un pepino vacío, güey. Sí, o sea, sí, por eso te digo, es como para rellenar el espacio, güey. No es ni siquiera como que te lo vayas a comer. Este es un rollo completo. Al menos este sí está bien. Pero no mames la mamada. Y como no había refresco, vamos a tomar un jugo que había en el refri. ¿Qué es de Pancho Rú, no? ¿O de quién es? No, fue que traje ayer para Alexa. Ah. ¿Cómo por qué diría de Pancho Rú? Es que te entendí cuando lo iba a sacar. Ahí está el del Pancho o algo así. Ah. Oh, es que ves al Pancho como un mango, ¿no? La gente que comentaba ayer, me quedé con las ganas de ver la mesita y el castillo. Así es como quedaron, miren. Acá está el castillo. Y lo que vamos a hacer ahorita es esperar a que se baje el sol, que por cierto esto que compramos en Walmart ni siquiera lo hemos quitado de aquí. No, no, es el puro bote. Yo creo que este lo vamos a colocar acá afuera para poder estar sacando la basura. Que por cierto me dijeron que aquí pasa la basura los lunes. O sea, nada más el lunes. No sé si es cierto. Y toda la basura que hemos estado haciendo está ahí. Y todo lo que fue cajas de que las pantallas, el refrigerador, los muebles y todo está aquí. Y la verdad es que se ve súper feo. Lejos de eso, que lógicamente necesitamos tirar. El problema es que los aspersores se prenden. Que por cierto amigos, en la semana van a venir ya a acomodar todo el tema del pasto de aquí y de la parte de atrás, porque ya vino el jardinero, ya me hicieron la cotización, ya van a venir nada más a ponerlo. Y como se prenden los aspersores, les decía, salen los aspersores y toda esta madre se moja. Ahorita de día, pues como ya le dio el sol todo el día, está seco, pero ahí está la huella de que está como de que se mojó. Y pues se está haciendo un desmadre. Cuando venga el camión de la basura seguramente les voy a dar una propina o algo para que se quieran llevar todo ese desmadre. Por otro lado, les decía, vamos a esperar a que baje el sol. En este momento el sol está dando muy de lleno en los coches. Que otra cosa, no sé si les comenté o no, también vinieron el día que me hicieron la cotización del jardín. Que por cierto los escalones todavía no vienen a repararlos y eso no me corresponde a mí. Pero bueno, vinieron a hacerme la cotización de la madre que va a ser la sombra en toda esta parte. Va a ir de abajo de la ventana de la cocina con un poquito de grado hacia acá, hacia la varilla arriba, para que el agua se caiga directo al alcantarilla y se drene por ahí. Entonces eso lo van a venir a poner también en la semana. Ya di la mitad de anticipo. Entonces esperamos a que baje un poquito el sol. Voy a lavar los coches, voy a tomar las fotos, les decía, el R8, para poder publicarlo y que sea bonito. Y por cierto el Z amigos, el 350Z, se supone que ya falta como una semana para que me digan que ya lo lleve al taller para instalarle el Twin Turbo. Entonces yo creo que una semana más o menos falta para eso y me emociona. Pero bueno, entonces pinche puerta está pesadísima aparte. Esperamos a que baje el sol, lavamos los coches y ahorita les cuento el plan perfecto que tengo para la venta del R8. No para la venta, mejor dicho, una vez que se venda, el plan perfecto y un coche que creo que les va a gustar mucho. Y lejos de eso, a mí. Entonces, se vienen cosas chingonas, ahorita se las cuento. Por lo pronto vamos a comer, que hace un chingo de hambre. Aprovecho a todos los que nos ven comiendo siempre. Bueno, finalmente se metió el sol, todavía no por completo, pero en la cochera ya está dando totalmente sombra. Ahora, el conflicto es que me dio flojera. Yo creo que mañana le voy a tomar las fotos, pero por lo pronto lo que sí vamos a hacer, que tengo queriendo hacer desde hace días y días y nomás me hago güey, es traerme aquí a la cochera todas las cross. Si recuerdan, compré 3 cross, el Can-Am, el remolque y otro remolque el cual ya se vendió. Entonces nada más está aquí la Honda, la CR85. Me voy a traer ahorita las 2 KTM para tenerlas de una vez aquí también. Lo que no sé dónde quedaron es los cascos amigos, porque según yo estaban arriba de la cross, a menos que los hayan guardado acá. Sí, ahí están, pero quien sea que los haya guardado le valió totalmente madre y no cerró esto. Entonces pues bueno, al menos ya están ahí en la bodega. Cosa que, miren, está cagadísimo que ese cable tiene ahí como un año. Yo me acuerdo que cuando lo pintamos y le quitamos la placa obviamente para pintarlo, después cuando se la puse perdí los tornillos y luego dije hay que ponerle una madre de estas y pasamos ahorita a comprar los tornillos. Pues bueno, este cable tiene aquí agarrando la placa como un año, más de un año. Cagadísimo, pero bueno, cosas que suceden. Por lo pronto les digo, vamos por las cross, nos traemos las 3, las dejamos aquí. Y pues yo creo que nos vamos ahorita en el TT. Es que vámonos de una vez. Pero pinche sol, ya me di cuenta que agarré la casa que le da sol todo el día. En la parte del patio no, pero en la parte de frente todo el día le pega el sol aquí a la parte del frente. Y mi cuarto se calienta un chingo, hace muchísimo calor, entonces voy a tener que poner aire acondicionado. ¿Nos vamos todos en el TT? Sí, sí caemos. No creo, Apretados llegamos a Ron. Pero pues no hay de otra, porque de todos modos ya de regreso vamos a ser 2 menos que vamos a ir en las cross. Así es que pues vamos a la casa de Pancho Rú, al departamento. Y ahorita regresamos por acá. ¿Qué trae? ¿Qué? Está quebrado el faro, ¿no? ¿Quebrado? ¿De aquí? Ah, así está. ¿Sí estaba? Ni me acuerdo, ¿eh? Por dentro, ¿no? Lo que sí es que de todos modos se le tienen que cambiar porque están muy opacos. No, y este efecto como cristalizado, sí. Pero bueno, ya después. Capaz que cambia por uno nuevo, ¿no? Quién sabe, la vida, da sorpresas, sorpresas te da la vida. No vamos a caber, güey. Sí cabemos. Ya, si tú te vas hasta adelante así. Sí, güey. Se los vino a poder ir en medio, güey. No mames, si en medio. Ni acá. Abarcó todo el espacio ya. ¿Y la llave del TT la agarramos? Complicada la tirada. Ah, la llave. Quédate aquí. No, papá, se lo van a estar flaquito ya. Vámonos, pues. Bueno, ya andamos por acá. En el depa de Pancho, aquí está el Pancho móvil. Pancho es de las personas que les gusta menearle a sus carros hasta el último pinche. Hasta que jalen, hasta ya cuando botón, veo que no hay tornillos o que se me fueron varias cosas ya. Auxilio, ¿no? Sí, lo tiene todo desarmado porque ya no le prendía, yo creo que por el encendido no daba switch, güey. Era pensaba... parte del encendido. Ajá, del botón, güey. De llave de presencia, ¿no? Cuando te sobren, mira, cuando te sobren tornillos, los tienes que echar al depósito de gasolina. Ahí sin pedos, nadie se va a dar cuenta, güey. Los mecánicos, ¿no? Viendo este video, ¿cómo lo supo? Pues bueno, ya, ¿lo arreglaste, güey? Pues creo que sí, ya quedó, mira. Es que no la haga prender. No prendía, güey, entonces ya, de la nada prendió. Bueno, no de la nada. Prendía todo y prendió. Como cuando juegas Fortnite en el último 1-1 y le aprietas todos los botones. Jalón. Ya, Pancho Inventos lo arregló, ¿eh? Queremos llevarnos ahorita las motos, güey, para irte quitando el estorbo poco a poquito, pero nomás que el remolque hasta que quede el G me lo voy a poder llevar. Simón, sí, no hay bronca. Pinche remolque, ¿en qué momento se convirtió en bodega, güey? Ah, buena herramienta, la necesito ahorita. Acuérdenme para llevarla. Y chequen mis tenis, amigos. Estos tenis me los llevé de ruta. Se manchó, güey. ¿Qué se manchó? Esa madre. Mira, ven. No, se quita con la cocina. Sí, te quedaron en parabrisas, güey. Sí, se mamaron, güey, al chile. Yo vi que era un güey gordito, ¿eh? Un güey barbón, un gordito, un güey. ¿Quién sabe cuál de los dos? De todos modos, al asentarlo, pues lo van a lijar, güey. Se le va a ir ahora sí que hasta la última partícula de plastidip. El parabrisas, te digo que es el nuevo estilo, ¿no? Sí, bien, ¿no? Balaseado. Flow malandro, güey. Se ve muy bonito, la neta. Yo le hubiera dejado esas madres, las de abajo yo se las dejo. Esas branques de ahí, güey. No, me estás diciendo que no tengo... No traes dotes de artista, ¿eh? Me gustó. Ya me ofendí, ¿eh? Ah, no mames. No se quita, es que no lo briseamos, güey. Ah, sí se le quita, con ganas. Ay, de veras, hay que hacerlo del... Es cuestión nada más de darle con tiempo. No, como no, todo lo corté, lo que tú hacías. ¿Qué le va a dar? Ahorita nosotros, güey. Ah, va. ¿Qué? Pues a quitarlo. Nada, con la sentada, ¿no? No, güey, pero primero quitárselo, mira, así. No mames, con la sentada se le va a ir. Ah, pero pues si se lo podemos quitar así. Porque ya empezó a llorar, ¿eh? ¿Quién se lo va a quitar? Ya se manchó, dice. Pinche franelazo a la verga, ¿eh? Con tiner. Con removedor para que salga. No mames. Así se quita el plastidip, pero... Te quedas sin yemas, güey, de los dedos. Así ya sé, güey. O sea, una de esas con más calmita, ¿no, Gus? La próxima semana, güey. Un dominguito como hoy, pero no hoy. Y, les decía, estos tenis me los llevé de ruta a Veracruz cuando fuimos. A Veracruz, y ya. Nunca los lavé, nunca se me mojaron cuando me metí al río. Yo creo que vamos a... Si alguien los puede rescatar en Guadalajara, que los limpie y los deje perros, avísenme, me pasan el contacto. Si no, pues van para la basura. El remolque ya está... Ya está aquí nomás estorbando, entonces vamos a buscar la manera de llevárnoslo en cuanto tengamos el Jeep. O si no se puede, pues buscar antes la manera de llevarlo. Pancho está entrenando moto, por cierto. Ahí está. Ayer la usé por fin. Salí a la calle. Fuiste a mi casa, güey. Se siente chido, ¿eh? Está divertida esas madres, pero ¿qué te crees? Del tramo que iba, ya se sentía como que, verga, no corre. O sea, pues que son motos chiquitas. Y es lo malo, o sea, el primero. No, y luego ibas con este güey, ¿no? Así la loca, güey. ¿Cómo? O sea, por entendido. Siempre hubiera usado moto, güey. ¿Sí venían putis, eh? ¿Me dijiste de la vuelta? Ya me salió mal. Es que le empecé a explicar al Pancho lo que es pues, dar vueltas en una moto. Porque Pancho, haz de cuenta que iba así, recto, y nada más giraba el volante. O sea, no la medio. Ajá. En vez de ladearse la motito poquito, daba aquí, así el pinche. ¿Ya sueltan aquí también o qué? ¿No la vas a apretar todo con la bolsa? Déjala, espérame. Verga, no se vaya a abrir sola, güey. En la noche, güey. Así como yo no voy a decir dónde. Pero bueno, es una Navi que son como 125. No tengo ni idea, güey. No mames, Pancho. No sé ni siquiera qué es lo que lleva en algún servicio. No sé si lleva gasolina. No sé cómo se prende, dice. Estaba buscando el cable para conectarle y ponerle a cargarla. ¿Qué serán, güey? Supongo que sí, güey. Son como. Sí, son como 125, ¿no? ¿Cuánto dice 85? ¿85? No sé, pero no sé si sea eso. 85. 85, 4. No mames, güey. Eso dice BS. Ah, sí, es cierto. No, es que está oscuro, no se ve. 85, dice. Y bueno, nosotros por acá tenemos la mía, la 85 KTM. Qué hermosa es. Qué falla salió. No hay otra palabra para definir eso. Son detallitos. Qué hermosa es. Qué falla salió. Pero. No es gran ciencia lo que es el día. ¡Qué hermosa! Ok, la verga. No, güey, fuera de mame, me desespera de que me gusta mucho y no la puedo utilizar. Porque, pues no está al 100%, miren. Grábame, Pancho, no pongas el punto 5 porque por si esa madre se pone más oscura. Y se pongan los ingresos, por cierto. ¡Ah, mira, pinche traje! ¡Sí es cierto! ¡Espérate, no! Ya la primera. Normalmente, y no sé si alcanzaste a escuchar, que de primero se estaba empezando a acelerar. Ajá, cuando le soltaste. Pero ahí se quedó. Ahí ves que no aceleras tú y se queda. Así pasa. Como si le estuvieras acelerando tú. Fondo, miren. Acá tenemos el bidón de la mezcla de gasolina con aditivo. Que esta madre se tiene que agregar 16 mililitros de aditivo por cada 100 mililitros de gasolina. Nosotros para eso ya hicimos la mezcla en su momento y demás. Y por lo tanto, vamos a... a lo que iba, que siempre que estoy platicando algo se me va el pedo. Ya sé. A lo que iba. Según yo, cuando me di cuenta que estaba aventando muchísimo humo, en mi lógica quizá pendeja, yo dije, ¿por qué chingados no le echamos pura gasolina? O sea, un chorrito de pura gasolina limpia sin aditivo para que se limpie todo el aditivo que trae de más. Y luego me acordé, a la gente que le sepa a estas madres, no me dejarán mentir, creo yo, y si no, corríjanme por favor. Según yo, estas motos, cuando le pones pura gasolina sin aditivo, se aceleran solas, güey. O sea, se revolucionan. Creo, entonces aprovechando que aquí tenemos mezcla, vamos a ponerle un poquito más. Mínimo como para que se medio revuelva, ¿no? Y eso que se va empezando. Ah, cabrón. Sí, se empieza a soltar mucho por. Está roto, ¿no? No está roto, güey, pero están como mal hechos. No sella bien abajo. No sellan por completo, güey. De todos modos, nada más le voy a echar mucho ritmo, güey. Pues estas madres yo creo que nos vamos a llevar rodando. No hay modo de llevárnoslas en remolque, aparte como vivimos cerquita, entre comillas, que sean unos 5 o 10 minutos, Pancho. Más o menos. Entonces más vale, nos vale llevarlas rodando, las disfrutamos un poquito que no las hemos usado aparte y ojalá que no me falle en la ida, si no va a tocar empujar. La 65, la 65 que está por acá, pues esta sí no falla para nada. Yo creo que es la única buena compra de todo el mes pasado. Una muy buena elección. La motito está al putazo, no le falla nada. Y pues bueno, vamos a llevárnoslas entonces, amigos. Ahora sí, se llegó el momento de irnos. Ya traigo la 85, Osby la 65. ¿Carreras o qué? Ahora a la verga, todo el Team MR11 se convirtió en motociclistas, ¿eh? El macho, ¿no? Para parecer pro. Al menos estoy manejando después de un mes. Esa es 75 en esta que no hace ruido. Es la que no hicimos todo ruido. ¿Cómo hace ruido esa madre? Está bien escandalosa la mamá del Pancho Rú, que me da risa. ¿Vas en moto de pita o qué? Pádale, pádale, pádale. Pancho allá está enfrente y el TT también. Ahorita le voy a decir a Carla si no que se para allá enfrente porque en lo que le echan aire. Qué divertida la neta. Muchos motitos están bien a toda madre. Lástima que esta en lo personal pues no está, digamos, de la mejor manera o de la manera más funcional. Al menos ahorita me di cuenta y lo comprobé, lo que les decía de la mezcla. Si la mezcla no está bien hecha o si tiene menos aditivo, la moto se acelera. Porque ahorita que le puse ya buena mezcla, no se ha acelerado, la moto anda al puro putazo, pero no termina nunca de desembocar, o sea, nunca es el hasta como tercera, de tercera en adelante tiene 6 velocidades, pero de primera a tercera se aburra mucho, se ahoga, se siente como que nunca desemboca, así como bofa, no sé cómo explicarles. Pero la verdad es que al menos divertidas están. Esperamos a que Osby eche aire a la llanta atrás y nos vamos ya para la casa a guardarlo. Ahora el pedo para encontrar el pivote porque lo trae entre los rayos. Lo trae entre los rayos, ¿ah, güey? Sí, ¿cómo no? ¿Trae tapón? Trae voladita, ¿no? Nada, la mamada. Verga, blanquiza, güey. Ah, eso me parece bazooka esa madre, güey. No, no, échale más, güey. A ver, ya. ¿Seguro? Sí, pero ahora Adela. Sí, esta tampoco trae tanto aire, creo, pero no se siente tan baja. Ahí ya tenla ahí que se recarga, ¿no? No, si le vas a cargar presión, agárrala, no se vaya a doblar la colita y se termine resbalando. Está baja. ¿No está baja? No. Pura, pues. Bueno, vámonos ya al echar el Osby. La 65 anda bien duro, ¿eh? Sí, güey, anda bien parejo igual que tú, güey. Anda bien duro, pero la neta es que hace mucho ruido, güey. Ah, exacto, güey. Está mucho más ruidosa que esta, güey. Ajá, muy castrosa. Vámonos, pues. 1 hora el Pancho ahí en la caseta, ¿eh? Porque no trae placa tampoco. Ahí viene entrando el TT. Esa pinche motito le acaba de echar aire, vean. Según el Osby es de echarle aire. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! La KTM 85, ¿eh? Sí. Así de bipolar me siento en este momento. Después de un rato ya no aventó ni madres. Igual ¿no? Que ya. Ya no, así de bipolar me siento en este momento, güey. Que hace unos clips dije, qué hermosa, pero qué falla. Sí. Y qué pinche belleza manejarla, güey. Güey, igual la 65 que no mames. Así. Jala la llanta de atrás un poquito más hacia ti porque la veo muy. Muy bacana. La veo muy parada sin algo, íralo. No, pues es que yo le hice así, güey. No, pero mejor sí, así asegúrala, güey. Con poquito la llanta, un poquito más para acá no hace nada. ¿Así o más? Más. Ahí. Preferible que se recargue completamente, güey. Ahora el problema es... Tenemos esta puerta bloqueada, güey, por las motos. Pero... Pues, o sea, nadie sale por ahí, ya sabemos, pero... Y ya podemos buscarlas ahí. ¿O en la bodega no caben? Ah, capaz que sí, güey. Bueno, pero ahí ya no hay pedo. Mientras ahí ya. Oye, pinche Pancho maneja como si fuera... ¿Experto? Como pinche... 2 días manejando moto, güey. No. Se tiene que hacer aventado. 2 días manejando moto, güey, y me quiero jugar jales, güey, contra las de cambios, la chiquita. No, el carro yo nada más lo veía así, güey, abrazado, güey. Y luego se la aventaba y grabando. Ahorita se bajó, ¿no lo viste? Ah, se bajó, güey. Me bajé y me quedé cambiando de la celda. Se baboso, güey. Se bajó de la moto y le dejó acelerado, güey. Pero bueno, ya tenemos aquí las motos. Quiero aprender a darle, a no andar en moto. Pero pues sabes andar en motoneta, güey. En motoneta sí, pero no. Pues de a poquito en poquito, güey. Cuando vayamos a la pista, yo creo que el domingo siguiente. Ya te... Ya nomás este flow, güey. No, güey, si andas combinado, güey. Qué bolas. ¿Andas de nipón hoy? Qué bolas. ¡Qué belleza! Me siento satisfecho. No, verga. Me siento satisfecho con haber manejado una vez más la 85, ¿eh? Sí, me faltaba eso, ¿no? Me faltaba eso, güey. Es un desestrés grande. Es un... Güey, manejar motos bien dicen que te libera el estrés. A todo, como que te olvidas. La neta es un tramito muy cortito, pero cómo lo disfruté, güey. Es bien divertido. ¿Qué te dije ayer cuando llegué, güey? Está bien divertida esa madre. Y es moto chiquita, güey. Eso sí, les voy a decir una cosa. Teniendo los pinches cascos aquí en la bodega, como nos fuimos de rápido, no nos los llevamos, ¿no? Aquí están, no se preocupen. Que ya sé, ahí están bien, ¿no? Pero, ¿qué? ¿Ahí los llevamos para arriba? ¿Mejor ahí, no? Bueno, aparte, como aquí se queda abierto siempre, no va siendo el demonio, ¿no? Mira, este es el R. Es el mío, el de Carla. Mis gobles verdes. Muy, muy bonitos. Y los gobles rositas de Carla. Y sus guantes Fox rositas también. Los míos, los guantes, me los pidió prestados el Johan un día y ya no se los trajo, la verga. Los hizo perdedizos el Johan. Oye, el Johan me pidió una vez los guantes prestados míos y ya no me los ha traído. Aquí están. Pero bueno. Vamos a cerrar eso. Madre, no sé cómo cierra. Ya está. Y pues mientras metemos los cascos a la casa para que no se queden ahí. Y bueno, en resumen, qué bonita experiencia volverlos a manejar. Hay que meter el TT y el R8 aquí, ya para tener ahora sí todos adentro y sin albur, ¿no? Y ya cuando tengamos chance, el Jeep y el remolque. Que por cierto, pues el Mini Cooper va a irse. Seguramente lo quiere vender Carla, entonces es muy probable que se venda. Y ese espacio es donde va mi Jeep. O quizá no, quizá el Z y el Jeep adelante. No sabemos, pero entonces ya con eso nos caben todos los carros adentro. Pistola, güey, y a la primera, no quiero decir quién soy, pero... Sí, el Osby, ahí donde ven el Mini, así igualito estaba el Z y llegó y se estacionó ahí, en un solo movimiento. No te vayas a caer, ¿eh? Míralo. Míralo. Ah. Oye, pero la cagaste, mi... Porque vamos a ir ahí el R8. Ah, por ¿lo vas a meter? O lo dejamos allá afuera. No, que se vayan. O sea, ya vete a la verga. No, 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 ya déjalo, ya. Hay que meterlos esto. Y las llaves de la casa. Ya no tenemos. Y el R8 yo creo que el día de mañana le sacamos fotos, ¿no? Ya el día de hoy nos consumió la luz. Por andar esperando que se bajara el sol se nos fue. Sí, güey. Literal, sí. Pero pues al menos no se ve tan sucio, ¿eh? Ya pensándolo en frío. El que lo quiera lo va a querer hasta sucio. Exactamente. Pero bueno. ¿Ya se va? Ya, güey. Andamos en eso, Pancho. Pago chiquito, yo te lo compro. No, ya le dije lo mismo. Ahorita andamos para que nos fíen, no para andar fiando. Exactamente. Bueno, vámonos para adentro, ahorita les explico qué es lo que se viene. Vamos llegando a la casa, encontramos un espectro aquí medio raro, vestido de morado. No, fuera de mame. Miren, ahorita lo que vamos a hacer es bajar todo donde pueda entrar luz, apagar las luces de acá y ver una película de terror aquí en la sala. Como se merece estrenar la pantalla, lo vamos a hacer. El problema es que a mí sí me da miedo, ¿eh? Ah, mames. Sí, güey. ¿Sí? Y no mames, y la otra vez nos asustaron, güey. ¿Aquí? Sí. Ah, no te contamos, güey. No. ¿Qué pasó? No lo quería decir en video porque luego la gente me va a hacer que me sugestione y empiezan a asustarme, pero... Ah, sí, o cuando lo cuentan... Haz de cuenta que fuerte, yo salí de mi cuarto, güey, y ves que mi cuarto, están el cuarto de Gus y el cuarto de Osby. El cuarto de Osby estaba abierto y no estaba Osby. Ajá. Y estaban apagadas las luces del cuarto. Yo agarro una receta que le dieron a Carla para irla leyendo. Voy caminando hacia afuera, voy leyendo la receta y de repente se cierra la puerta del cuarto del Osby. Yo dije, pues, el Gus. No, el Gus, porque no estaba el Osby. Y de repente volteo hacia el cuarto del Gus y el Gus sentado en la cama sin el teléfono, güey. Dije, verga. Y le digo al Gus, güey, ¿qué pedo? Escuchaste y se cerró la puerta de tu baño. Le digo, no mames, mi baño tiene puerta corrediza. Ah, le digo, ¿sí? Fue esta. Me dice, no mames. Entramos al cuarto cagándonos de miedo, pero para verificar si no había nadie, güey. Amigo, no quiero entrar solo. Sí, güey, y ya revisamos si no había nadie, güey. ¿Y estaba la ventana cerrada? Sí, pero, o sea, yo venía así leyendo esa madre y de reojo vi que pasó alguien y pum, se cerró la puerta. Ah, no manches. Yo les quiero decir algo, pero... Dice este güey que también. Y grabé video. Sí, güey. Pero no nos vamos a sugestionar, ¿no? Vamos a pensar en cosas bonitas, aquí no sucede eso. Vamos a ver ahorita una película y por lo pronto... Les digo, pero de risa, dice... Dice el Gus. Mira, ves una de terror y cuando acabe ves una de Disney para que se te olvide, güey. Ándale, buen punto. Por lo pronto, les quiero decir qué es lo que se viene. Amigos, como ustedes sabrán, en los próximos, en los anteriores, 15 días, he estado en busca de mi nuevo auto exótico. No es una novedad eso para ustedes, no es una novedad que quiero un carro mejor, pero... No voy a dar mi R8 y dinero. Quiero vender mi R8 a dinero, así de preferencia puro dinero, para el dinero que tengo yo, más el dinero que me den por mi R8, poderme comprar algo sin limitarme a ver quién me toma a cuenta el mío. Digamos, me gustó cierto carro, ¿no? Algo mejor que el GTS, es un hecho. Es un hecho, también es parte de lo que les quería decir. No va a ser el GTS, es algo... Un millón más bonito. Un millón de veces más bonito. Sí vale la pena el gasto, sí vale la pena el tiempo que en lo que se vende el mío para comprar ese, porque es algo muchísimo mejor. Sé que para mucha gente el día que se concrete, que se logre, que se haga, va a ser así como de... ¿Por qué? O quizá no se lo esperen. Pero es algo que vale mucho la pena. Se los digo yo que he batallado e intentado hasta lo imposible por lograrlo. Y creo que estamos a poco tiempo de conseguir comprar algo exótico de muy bonito ver. Entonces, a partir de este momento que están viendo este video, mi Audi R8 está a la venta. Es un Audi R8 modelo 2009, factura original, 46,000 kilómetros. Es un coche con poco uso real. Yo le he metido más de 6,000 kilómetros desde que lo compré. Pero eso nada más ha sido 6 meses en mis manos. De ahí para atrás le metieron muy poco kilometraje. Está muy bien tratado, está muy bien cuidado, no tiene ninguna falla. Lo pueden llevar a cualquier agencia Audi a revisar. Si sale algún interesado de aquí del canal que se lo quede... Yo voy obviamente a grabar la entrega. Esa persona, si se dedica a hacer videos o no, pues va a salir en mi canal. Entonces creo yo que ese Audi R8 puede quedarse con alguien de ustedes seguidores. Y si les digo, se dedican a hacer videos o no se dedican a eso, pues me gustaría que lo hicieran. ¿Por qué? Porque la gente que conoce ese carro, para que puedan seguir el proceso, si ustedes lo siguen modificando y demás, creo que es algo bueno. Me parece que la persona que se quedó con el Mustang también por ahí comenzó a hacer videos, me parece, o no, creo que por ahí vi algún video en internet. Y me da gusto porque a pesar de ya no ser míos, los vuelvo a ver y veo los videos y me doy cuenta que las modificaciones que les hacen. Por lo pronto, eso les tenía que decir, amigos. Se viene algo mejor que el AMG GTS, algo mucho mejor. No por nada voy a esperar para que valga la pena. Y les digo esperar, no crean que me voy a esperar un año, dos, tres, cuatro. Van a ser poco tiempo, no me quiero comprometer, pero puede llegar a ser un mes, 2 meses. Y los voy a sorprender, al menos espero sorprenderlos. Por lo pronto dejamos aquí este video, amigos. En un ratito más nos vamos a poner a ver películas. Saben que me apoyan mucho si dejan su like, dejan los comentarios qué tal les pareció y compartan con sus amigos. Si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme, por favor. Por ahí estoy más activo, estoy constantemente subiéndoles cosas. Y pues vayan a seguir a todo el team. Si quiere el Pancho Rú poner ahí las estadísticas del video pasado. Voy a poner las mías. Para que se me quiten los pendejos, ¿no? Ahora que Pancho ponga sus estadísticas del mes. Nos vemos en el próximo vlog, o película, o serie, o mini video como este. Que mini video entre comillas, ¿no? Porque yo creo que ya duró algo. Pero poquito. Un video de 1 hora y media me aventé y ese video tiene más de 400,000 vistas. De verdad, qué chingón sentir el apoyo de esa manera de ustedes. Nos vemos en el próximo video. Por la perla tapatía se le miran buenos carros. En un Audi R8 y mis carnales por un lado. Nunca basta con soñarlo, se trabaja para...